atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. ¿Por qué?
¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. Bienvenida familia de Capilla del Valle a nuestra celebración de hoy. Un saludo muy afectuoso a los amigos y amigas que se han unido a nuestra transmisión a través de este medio. Hoy es 31 de mayo. Estamos culminando un mes y comenzaremos uno nuevo. Con él, renovaremos nuestra confianza en un Dios que ha permanecido fiel y seguirá siéndolo a través de todos los días. Es por eso que te invitamos a disponer tu corazón para recibir la palabra del Señor, para tener un momento de adoración a Él, para unirnos en clamor y para ser desafiados a cumplir con la misión que Dios nos ha entregado, sobre todo porque hoy es Pentecostés. En Pentecostés recordamos el advenimiento del Espíritu Santo para impulsar a la iglesia a cumplir su labor evangelizadora, pero no una evangelización que se trata solamente de hablar la palabra, sino también de hacerla, de cumplirla a través de múltiples acciones que hagan que el mensaje de Jesucristo sea conocido por todo el mundo. El día de hoy recordaremos y celebraremos que el Espíritu Santo también está viniendo nuevamente para renovar nuestra vida y nuestro pensamiento y así impulsarnos a cumplir con la tarea maravillosa que el Señor nos ha encomendado. Es por eso que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer los versos del 1 al 4 y del 43 al 47. Hechos 2:1 dice: «Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Side.
bendiga. Estamos celebrando hoy el día de Pentecostés y estamos en este lugar reunidas en un aposento similar a ese primer día, y estoy aquí en excelente compañía con la hermana Lupita y la hermana Charito, conversando un poco acerca del impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas, moviéndonos hacia el amor al prójimo. Y me gustaría preguntarte, Lupita, ¿cómo ha sido en tu vida? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el impacto del Espíritu Santo moviéndote hacia el amor al prójimo? El Espíritu Santo en mi vida ha sido de gran bendición. El Espíritu Santo se ha movido de gran manera en mi vida. Siempre he tenido ese corazón para poder ayudar a las personas. Y algo particular que en estos días me ha sucedido es que he tenido en mi pensamiento y en mi corazón, el Espíritu Santo ha puesto a un joven que está en necesidad, he podido sentir su necesidad y he podido ayudarle. Y eso me ha llenado mi corazón y de poder compartir lo que se tiene. Qué bueno es cuando el Espíritu Santo nos permite bendecir a otros. Y eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. En mi experiencia, Lupita y Charito, el Espíritu Santo me ha movido muchas veces, no solamente, como tú muy bien dices, a sentir la necesidad del otro, sino que también a veces es incluso accionar en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Alguien se acerca y dice, estoy enfermo, vamos a orar, y uno siente esa valentía de poder hacer eso y dar esa palabra de ánimo cuando hace falta, especialmente en estos días de pandemia que son tan, tan difíciles. Pero, y en su caso, hermana Charito, ¿cómo ha sido la experiencia del impacto del Espíritu Santo moviéndole a amar a otros, incluso a los familiares, a las personas cercanas? ¿Cómo ha sido? Bueno, en realidad, a mí siempre me gustó el libro de Hechos, los que realmente me impacta mucho cuando vinieron esas lenguas de fuego. Y ahora que estamos celebrando Pentecostés, en realidad me ayuda mucho a pensar de que el Espíritu Santo nos ayuda enormemente en estos tiempos de pandemia. Ha habido mucha necesidad y en el corazón nuestro, en el mío especialmente, he podido ayudar en algo a las personas que he podido. Sobre todo yo le he sentido más al Espíritu Santo dentro de mi familia. Somos una familia muy grande y siempre yo he estado visitando a mis tíos viejitos, dándoles ánimo. Últimamente dos hermanas estuvieron enfermas y siguen con un tratamiento, pero en esos momentos igual ellas, ñaña, acompáñame, ñaña, ayúdame. Y realmente es tan bonito que le pidan a una ayuda, que hay momentos en los que se siente una debilidad terrible, el no poder hacer más. Pero si se siente esa fuerza del Espíritu Santo en ayudar, en extender la mano, en abrazar, en darles esperanza, en que confíen en el Señor, que es el único que realmente nos ayuda a superar las cosas difíciles que nosotros pensamos. Qué bendición es poder recordar el día de hoy, Charito, Lupita, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Cuando nos faltan fuerzas, nos da fuerzas, nos permite accionar a favor de nuestros familiares, de personas en necesidad, cuando nos falta la fuerza, y suplir necesidades e incluso ir con ese poder del Espíritu para bendecir a otros. Así que el día de hoy recordamos ese primer momento del derramamiento del Espíritu Santo y celebramos que ese derramamiento continúa. Así que bendecimos al Señor por este tiempo y les bendecimos a ustedes también. Saludos y bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer y un honor como pastor de la Iglesia de Dios Capilla del Valle que usted me permita compartir
unas palabras que ya el Espíritu ha depositado en mi interior. En este día yo quiero hablarles bajo el tema Pentecostés, la misión integral de la iglesia. Pentecostés, la misión integral de la iglesia, basado en la experiencia de Hechos 2 y de Lucas capítulo 4, 18 al 19. Hoy el mundo cristiano celebra el día de Pentecostés. ¡Felicidades! La fiesta cristiana de Pentecostés se celebra 50 días después del domingo de Pascua. Pentecostés es significativo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra Pentecostés es en realidad el nombre griego para un festival conocido en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas. La palabra griega significa 50 y se refiere a los 50 días que transcurren desde la ofrenda de la Pascua. Esta fiesta de las semanas celebraba el fin de la cosecha de granos, mirando hacia atrás a la profecía de Joel capítulo 2, 8:32, y hacia adelante a la promesa del Espíritu Santo en las últimas palabras de Cristo en la tierra antes de su ascensión en Hechos 1, 8. Para muchos, Pentecostés señala el comienzo de la iglesia cristiana. La única referencia a los eventos reales de Pentecostés es Hechos 2, del 1 al 3, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El día de Pentecostés, en Hechos 2, nos recuerda a la última cena, la Santa Cena. En ambas escenas, los discípulos están juntos en una casa, para lo que resulta ser un evento importante. En la última cena, en la Santa Cena, los discípulos son testigos del final del ministerio terrenal del Mesías, ya que les pide que lo recuerden después de su muerte hasta que Él regrese. En Pentecostés, los discípulos son testigos del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento en la vida del Espíritu Santo para habitar en todos los creyentes. Por lo tanto, la escena de los discípulos en una habitación en Pentecostés es una escena que sirve como un anticipo, conectando el comienzo del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia con la conclusión del ministerio terrenal de Cristo en el aposento alto antes de la crucifixión. Las imágenes de viento y de fuego del relato de Pentecostés son notables a lo largo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El viento de Pentecostés era poderosísimo, era recio, que sin embargo no extinguían la lengua de fuego, las lenguas, porque estaban sobre todos. Hablemos brevemente de estos dos símbolos. Más significativo que el viento como poder es el viento como vida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Job 12:10. Y como espíritu en el Nuevo Testamento, como Juan 3:8. Así como el primer Adán recibió el aliento de vida física, el segundo Adán trae el aliento de vida espiritual. La idea de la vida espiritual generada por el Espíritu Santo está ciertamente implícita en el viento de Pentecostés. El fuego, la otra imagen de Pentecostés, se asocia a menudo en el Antiguo Testamento
con la presencia de Dios y con su santidad. Asimismo, en el Nuevo Testamento el fuego se asocia con la presencia de Dios, como en Hebreos 12:29, y la purificación que puede afectar a la vida humana. El resto de Hechos capítulo 2 se suma a las imágenes con las que asociamos el primer Pentecostés. Una imagen principal es el milagroso hablar en lenguas extranjeras que permitió a personas de varios grupos lingüísticos entender el mensaje de los apóstoles. Un segundo es la audaz e incisiva predicación de Pedro a una audiencia judía. El efecto del sermón es igualmente poderoso, ya que los oyentes fueron atravesados en el corazón y fueron instruidos por Pedro para arrepentirse y ser bautizados. La narración concluye con la adición de 3,000 almas a la comunidad, el partimiento del pan y las oraciones, las señales y maravillas apostólicas y la formación de una comunidad cristiana en la que se satisfacen las necesidades de todos los creyentes y todas las personas del mundo. Esta explicación del Pentecostés nos hace reflexionar acerca de la importancia que tuvo aquel evento para la misión de la iglesia. Desde ese momento en adelante, la iglesia tiene lo que podemos identificar como una misión integral, una misión integral. El evento sobrenatural de Hechos tiene un objetivo misional para los creyentes. Las señales de las lenguas repartidas como de fuego, el ruido, el viento y los diferentes dialectos humanos eran indicios iniciales de lo que el Espíritu quería que la iglesia hiciera. Unos días antes, Jesús había desafiado a los discípulos cuando les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, en Ecuador, en Nueva York, en México, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa parte la añadí yo, no vaya a buscar Ecuador en la Biblia. Allí comenzaba el cumplimiento de la gran comisión. La iglesia hizo precisamente eso, salió, predicó, evangelizó, ayudó a los necesitados. La iglesia primitiva iba por donde quiera compartiendo el amor de Jesucristo por medio de obras de caridad, por acciones de amor y una forma práctica de vivir el evangelio. No obstante, posteriormente me parece a mí que la iglesia se detuvo en cumplir con su misión. La iglesia se acostumbró después de el periodo que hubo de persecución. Se acostumbró a no ser perseguida, a no ser quemada, a no ser aserrados, hervidos en aceite, comidos por los leones, ahorcados y decapitados. Durante una época el evangelio se encerró en paredes de templos majestuosos. Lo más importante para la iglesia era la grandiosidad de los edificios, lo sofisticado de la liturgia, lo elaborado de la vestimenta clerical y el sostenimiento de la estructura, tanto eclesiástica como financiera. La historia de la iglesia cristiana ha demostrado ocasiones en las que la misión original para el advenimiento del Pentecostés perdió su relevancia. Sin embargo, una y otra vez, el Espíritu Santo aprovecha el curso natural de la historia como una manera de atraernos hacia Pentecostés. Lamentablemente, muchas de esas formas
vienen por medio de guerras mundiales, terremotos, fuegos, recesiones económicas, hambrunas, calamidades y pandemias. Ahora, lo que quiero decir aquí es que Dios no provoca estas crisis, porque estas son parte del curso natural de una humanidad caída y bajo maldición. Pero Dios sí las aprovecha para que nosotros entendamos nuestra misión y nuestro propósito en la tierra. En este contexto actual de la pandemia del COVID-19, la iglesia hace la pregunta que alguien formulara en una reciente discusión dentro de una conferencia en Semisud: ¿cómo entender de manera integral la misión de la iglesia? Se dice que su misión es espiritual, pero ¿cómo entender esto integrado con la acción material? John Stott, quien fuera un teólogo anglicano inglés, el cual se destacó como líder del movimiento evangélico mundial, dijo que el término misión integral no es un término bíblico, como tampoco lo son Trinidad y Sacramento. Sin embargo, se trata de una expresión útil para referirse a un concepto bíblico de lo que Cristo envía a su pueblo a hacer en el mundo. Somos enviados, tanto para testificar como para servir. Y así como Dios es creador, redentor y padre que se preocupa por el bienestar espiritual y material de todos los seres humanos y de toda su creación, así también debe ser la misión de la iglesia, nuestra misión. En el Evangelio de Lucas, el Señor entró a una sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías y escogió el siguiente pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. La iglesia y su misión tiene una naturaleza espiritual y una manifestación física, material y contextual. Lo que Jesús nos está diciendo en el pasaje de Lucas 4 es que Él había venido y por consiguiente la iglesia existe para que por medio de la manifestación del Espíritu Santo nosotros alcancemos los inalcanzables, sanemos los enfermos, ministremos a las necesidades de los indigentes y menesterosos de la sociedad, que proclamemos libertad a los cautivos, que utilicemos la unción del Espíritu Santo que recibimos en Pentecostés para atender y defender los derechos de aquellos que son afectados por los opresores de este mundo. Esta es la manera como cumplimos con la misión integral de la iglesia. Esa es la manera como Pentecostés debe ser celebrado. La iglesia que va a salir de esta pandemia tiene que ser una iglesia que cumpla con todos los objetivos descritos por el Señor Jesucristo en la cita de Isaías 61, según lo narra Lucas en el capítulo 4. Dar buenas nuevas a los pobres implica el cumplir, el compartir, el dar esperanza con un mundo desesperanzado. Eso significa el no juzgar a las personas por su condición, sino dejarles saber que hay un Dios que los ama entrañablemente, sin importar su estado actual. Sanar
a los quebrantados de corazón, porque las heridas, los abusos y el dolor del pasado traen tristeza y falta de paz, pero nosotros tenemos el poder de sanarlos por medio de acciones de amor. Pregonar libertad a los cautivos, ya que hay millones de personas encarceladas en prisiones alrededor del mundo, pero también hay personas atadas en vicios, en relaciones destructivas, en cadenas emocionales, en espíritus religiosos y otros tipos de prisiones espirituales y emocionales. Para todos ellos hay una palabra de poder y hay una palabra de libertad. Aleluya. Y también pregonar vista a los ciegos. Nuestro pregón nos da poder para que las personas abran los ojos y vean la verdad y las grandiosas obras de nuestro Señor Jesucristo. Poner en libertad a los oprimidos. Más allá de la proclamación hacia la libertad, la iglesia posee la llave para ir a los lugares más recónditos y literalmente abrir cárceles políticas, cárceles sociales, injustas, pobres, angustiosas. El profeta Joel dice al final que nuestra misión también implica el predicar el año agradable del Señor. Esto nos recuerda al jubileo, un año de cada 50, cuando las deudas eran perdonadas y los esclavos libertados. No significa solo un tiempo aceptable para la gente, sino el tiempo en la historia en el que Dios, en su gracia sobrenatural, trae la libertad de la culpa y los efectos del pecado. Sí, celebremos Pentecostés por medio de obras que demuestren la misión integral de la iglesia. La famosa historia del buen samaritano termina esa historia, Jesús diciendo: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese, dice Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Finalmente, lo que el maestro nos enseñó en esta historia, de la manera como solo él sabe hacerlo, es que debemos ir más allá y salirnos de las zonas de comodidades en las que nos encontramos. Como dice el famoso refrán: hacer bien sin mirar a quién. Pentecostés implica hablar lenguas de amor que reparen las heridas de la maldad. Es que el fuego posado sobre nuestras cabezas queme todo pensamiento injurioso y alumbre nuestros ojos hacia las nuevas posibilidades de la manifestación de la gracia divina. Es que el viento recio se lleve todo espíritu de juicio y literalmente nos mueva hacia un acercamiento con Dios y hacia las demás personas con las que compartimos este planeta. A todos, sin importar color, cultura, lengua, estado social, económico y partido político. Entonces, verdaderamente, estaremos celebrando Pentecostés. Que la gracia de Dios sea con ustedes este día y los impulse a vivir la misión integral de la iglesia. Dios le bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida.
quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Bendiciones, hermanos y hermanas de Capilla del Valle. Hemos escuchado un mensaje retador en este día de Pentecostés en los labios de mi esposo, el pastor Víctor Cruz. Yo voy a orar para que todos los que escucharon esas palabras puedan dar fruto en sus corazones. Pero antes quiero desafiarles a que practiquen la misión integral. En esta semana, entendiendo las limitaciones del distanciamiento social nos presenta, yo quiero que ustedes busquen una forma creativa de bendecir a alguien. A un amigo, a una amiga, un familiar, un hermano o hermana de la iglesia, inclusive a un desconocido. Bendígalo por medio de un acto de amor y de caridad. Bendígalo de la forma que el Espíritu Santo hable a su corazón. Algunas ideas son una llamada, una nota, una tarjeta. Comparta con alguien una comida hecha con mucho amor. Puede bendecir a alguien con víveres o con productos de primera necesidad. Una oración o puede compartir un delicioso postre hecho por usted. Luego va a tomar una foto o un corto video testificando lo que el Espíritu Santo le motivó a hacer. La próxima semana queremos compartir esos testimonios y fotos en nuestro servicio dominical. La Biblia dice que este evangelio es por testimonio, así es que ponga su creatividad a funcionar y bendiga a alguien. Pero permítame orar para que el Espíritu Santo te inspire, para que te sostenga y proteja a tu familia en esos momentos que estamos viviendo. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú no nos dejaste solo y enviaste a tu Espíritu Santo. Permite que tengamos un bautismo de amor y que a través de ese bautismo podamos expresar tu amor. Protege y bendice a cada familia. Que esta semana podamos servir a otros, servirle con amor. Espíritu Santo, protege y sostén a las familias de la iglesia. Te necesitamos. Que así mismo como descendió ese poder de tu Espíritu Santo en Pentecostés, también descienda sobre cada uno de los miembros de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es mi anhelo que ese poder y esa unción de Pentecostés sea manifestada en tu vida. Ahora vamos a escuchar unos anuncios sumamente importantes. Bendiciones. Glorioso culto de Pentecostés. Somos una comunidad del Espíritu. Él opera funcionalmente en la vida del creyente y de su iglesia en general. Bienvenidos y bienvenidas a su informativo de hoy, domingo 31 de mayo. Preste atención a la información que tenemos para esta semana. Es bueno fortalecernos en la oración. Es por eso que todos los miércoles tenemos servicio de oración a las 7 de la noche vía Zoom. El ID aparece ahora en pantalla. Te invitamos a que seas parte de un grupo pequeño, los mismos que se reúnen durante la semana. Esto trae unidad y comunión. Para mayor información, comunícate con el hermano Andrés Cadena. Toma nota de su número telefónico. A todos los jóvenes se les extiende una cordial invitación a su reunión dominical a las 11:30 de la mañana vía Instagram, capilla-young. Es un tiempo para aprender y disfrutar juntos. Además, se les comunica a todos los padres que pueden disfrutar de la Capilla Kids con sus niños y niñas accediendo al enlace que se publica en la página de Facebook de Capilla del Valle. Y recordemos siempre, siempre que adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas es un acto voluntario de agradecimiento y de convicción.
Por favor, presta atención a los datos que aparecen ahora en pantalla. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia. Dios les bendiga.